Es común que despiertes por la noche, pero no es común que te despiertes siempre a las 3 de la mañana. Esto es Historias de Terror y esto es el mito de las 3 de la mañana. No ha salido el sol y aún faltan varias horas para que lo haga. Todo está oscuro, pero aún así te despiertas con una sensación de que algo va mal. Es como si alguien te estuviera observando, nervioso. Te revuelves en la cama y te das cuenta de que no puedes volver a dormir. Algo te ha espantado el sueño o te ha asustado. Te das una vuelta y otra vuelta y miras fijamente hacia el reloj que descansa sobre tu mesa de noche. La hora que marca son las 3 de la mañana y sientes un escalofrío. Seguramente has escuchado muchas experiencias como la que te acabo de contar, si no es que tú mismo la has tenido. Despertarse justo a la hora mencionada es algo muy temido por la gran mayoría de la gente, y es que dicho horario siempre ha estado asociado a lo maligno, a lo paranormal, al demonio. No en vano, hay datos que aseguran que la mayoría de los fallecimientos de las personas ocurren con mayor frecuencia entre las 3 y las 5 de la mañana. Si bien los científicos aseguran que esto se debe a que el cuerpo baja sus defensas durante cierta etapa del sueño, hay quienes insisten en creer que el fenómeno va más allá de lo que podemos imaginarnos o de lo que podemos ver. Las 3 de la mañana históricamente es una hora que goza de muy mala reputación. Era este el momento en que las brujas de los antiguos tiempos esperaban para realizar sus rituales, y en la actualidad, el que gente que practica artes obscuras sigue aguardando este momento para obtener una mayor efectividad en sus ceremonias. Es curioso, además, que varios testimonios de la parálisis del sueño han tenido lugar durante las 3 de la mañana, ya sea por mera sugestión, casualidad o porque realmente hay algo que los acecha en ese instante. Las alucinaciones de quienes han pasado por dicha situación van desde voces que susurran palabras desconocidas al oído, hasta sombras o entidades demoníacas que se sientan sobre ellos, cortándoles la respiración. Finalmente, no hay que dejar de mencionar el origen bíblico que se ha asignado a este momento en la madrugada. Tradicionalmente, se dice que Jesús falleció en la cruz a las 3 de la tarde, hora en que la tierra se abrió y una lluvia intensa se desató desde los cielos. De manera que las 3 de la mañana, al ser la hora opuesta, se convertiría automáticamente en la hora del demonio. Hay quienes van más allá asegurando que despertar a las 3:33 es lo peor, pues estos números son múltiplo directo de la cifra 666, que es comúnmente asociada al maligno. Pesadillas y parálisis en los sueños han afectado ya a bastantes que creen en esto. ¿Será realmente que hay algo oscuro o que se manifiesta a esta hora de la mañana, o la leyenda nos ha hecho creer en todas estas situaciones? Probablemente nunca podremos averiguarlo. Este mito de terror es uno de los más extendidos en la creencia común y cuenta con cientos de testimonios de gente que afirma haberse levantado a las 3 de la mañana y con un mal presentimiento. La pregunta es, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Y si te pasó, déjame tu historia en los comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, comparte con tus amigos y recuerda, esto es Historias de Terror. Gracias por tu apoyo. Ok, ese es Juan Ramón. Mi relato es muy breve. Mire, yo me dedico a transportar migrantes que ya vienen de regreso de los Estados Unidos para acá, o cualquier lugar de la República, sobre todo el sureste. Entonces, yo se puede decir que soy una persona muy escéptico, ¿verdad? Y pues en realidad, pues, me ha pasado eso de que se sube el muerto, y en realidad no pasa de ahí. Entonces me pasó una situación en el último viaje que hice a Matamoros.
Es en el mes de octubre. Entonces, lo normal, no. Yo llego donde encuentro un hotel y me hospedo, mientras que la gente, ¿verdad?, ya viene para acá. Y entonces, resulta que esa tarde llegué y normalmente voy, compro mis alimentos, ya para dedicarme a descansar, porque sé que el otro día me espera un buen tramo, ¿no?, de manera. Entonces, resulta que yo cené, pero yo sentí algo, una molestia en la habitación, así muy tensa. Inclusive puse la televisión un ratito y yo lo que quería era dormir. Y por más que intentaba explicarme qué cosa era, checaba puertas, la seguridad y todo, ¿no? Pero por medio del baño que da la habitación, yo sentía que alguien me observaba. Y lo sentía así muy, muy pesada su mirada, pues, ¿no? Su presencia. Pues ya, no le di importancia. Resulta que mejor me propuse a dormir. Pero más que nada, más despierto que dormido, llegaron, no sé qué cosa era, no entiendo. Me estaban envolviendo con la misma sábana de la cama. Y ahora sí que, pues, cuál fue mi sorpresa, que, pues, yo en realidad mido unos 70 y pues no estoy muy delgado, ¿verdad? Pero sí era una fuerza increíble. Y honestamente es la primera vez que me pasa un caso como estos. O sea, como que te estaban envolviendo. Sí. Haga usted de cuenta, así como un tamal chapaneco. ¿Con la cobija? Con la cobija. ¡Wow! Pero estaba yo más despierto que dormido. Ajá. Y en realidad no, era una fuerza increíble. Inclusive yo sentí, inclusive, que el cuerpo de esta ser estaba encima de mí. Y inclusive ya la respiración ya no sentía. Y es espantoso, es horrible esa sensación. Ahora sí que le comento que yo soy muy escéptico, pero me nace comentarlo aquí, claro, al auditorio, porque tal vez a alguna persona le ha pasado, quién sabe, ¿verdad? Pero sí, sentí horrible esa vez, y sobre todo el peso en ese momento que tenía encima de mí. Ahora sí que yo dije una oración, que es el Padre Nuestro, ¿no?, que uno acostumbra a uno, ¿verdad?, siempre rezarlo. Y poco a poco me fue soltando, hasta quedar completamente libre. En ese momento lo que hice, pues, fue encender luces, tener televisión. Pero así sentí liberarme. Pero a partir de que yo hice esa oración, ¿verdad? Pero sí, es la primera vez que me pasa un caso como este. De hecho, me ha pasado otros casos, ¿verdad? Pero el que sí sentí y viví realmente fue este. Y sobresaltado despertaste, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? Estoy soñando, ¿qué está pasando, no? No, pero fíjese que más que nada yo estaba más despierto que dormido. Ah, ok. Porque tenía que estar despierto, pendiente del celular, porque en cualquier momento me pueden llamar. Ajá. Entonces, pero yo me propuse dormirme, pero sentí una presencia muy fuerte. Después de 6 meses de intensa investigación. Y eso fue lo que me pasó, señor Juan Ramón. Ajá. De hecho, no voy a decir el hotel, ¿verdad? Lógico. Pero sí, no regresaría de nuevo a ese lugar. Ahora, imagínese usted, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué pasará con una persona, en este caso una dama, que se encuentre solita en esa habitación? ¿O será que uno está susceptible a ese, en ese momento, o qué pasa? Hay personas que tienen más sensibilidad que otras, ¿eh? Hay personas que tienen, pues, un especial toque para sentir, ver o escuchar situaciones como esta, ¿eh? No todos. Afortunadamente, no todos, ¿eh? Sí, yo, de hecho, yo sufro mucho esto del sueño muerto, pero no seguido, ¿verdad? Pero lo he logrado controlar. Pero esa vez sí se me fue encima. Totalmente. Vaya, qué cosa, ¿eh? No, y lo peor de todo, que me estaba amortajando, haga usted de cuenta, como una momia egipcia. Me estaba cubriendo, así me estaba envolviendo y me quería voltear boca abajo. Y ahora sí que, pues, la concentración y de uno, no sé qué pasó por ahí, pero no logré que me venciera.
Por supuesto. Pues ese es mi relato, señor Juan Ramón. No, pues yo te lo agradezco muchísimo que nos hayas comentado esto y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Que la pases muy bien. Saludos para Tapachula. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.